ubicado en Magdalena, provincia de Buenos Aires. Soy la directora de ese jardín y hoy venimos a presentar el proyecto que trabajamos junto a Evangelina, que es la docente de tercera sección del turno mañana. Y hoy estamos en representación de Magdalena, del jardín y de los nenes que no nos pudieron acompañar a esta instancia. Bueno, les vamos a contar más o menos de qué se trata la propuesta. Como decía Angélica, yo soy Evangelina, soy la docente que está a cargo de la tercera sección del jardín y bueno, con la sección que realizamos esta propuesta. La idea fue poder acercar a los chicos a un contexto cercano del jardín, que es un tambo, el tambo de un abuelo, el abuelo Rubén, ya conocido por todos, y bueno, y profundizar en esa propuesta, en ese contexto, y poder acercarlos a la producción de leche en una fábrica, ¿sí? Para finalmente cerrar con una comparación entre esos dos procesos. Y bueno, se pudo ver a lo largo del recorrido cómo los chicos iban ampliando y profundizando sus ideas. No todos sabían que, bueno, que de dónde proviene la leche y demás, que sale de la vaca, pero pudieron ir profundizando específicamente en cuanto a los trabajos que se realizan, las herramientas que utilizan, los cuidados que hay que tener. Y bueno, y básicamente poder comparar esos dos procesos a lo largo de todo el recorrido didáctico que habíamos planteado. Bueno, nada, acá estamos desde el día domingo presentando el stand. El domingo lo armamos y a partir del lunes hasta el día de hoy hemos tenido la visita de los evaluadores. Ahora estamos esperando la última visita. Y mañana es el acto de premiación. Bueno, estamos orgullosos de poder representar a nuestro lugar de trabajo. Nosotras estamos las dos acá hoy, pero somos un equipo de trabajo. Quedaron nuestras compañeras en Magdalena, que todas realmente hemos aprendido con esta propuesta, con los asesoramientos que tuvimos en el camino, para fundamentalmente mejorar la calidad educativa y que la trayectoria de los nenes en el jardín sea cada vez mejor.